La Orden de Trinitarios Descalzos fundó convento en nuestra ciudad el 2 de agosto de 1637. El templo actual, sin embargo, sería levantado entre los años 1672 y 1683, siendo su trapista el fraile arquitecto de la propia orden, Fray Pedro del Espíritu Santo. La fachada se forma de un rectángulo enmarcado por dos pilastras lisas y coronado de frontón triangular, articulándose el panel central en tres zonas horizontales y tres ejes o calles. Todo ello dentro de un vocabulario estético deudor de lo manierista. A ambos lados del cuerpo principal de fachada se extienden dos amplísimos aletones que subrayan la importancia de aquel. La espadaña de ladrillo, ubicada a la izquierda y perpendicular al plano de la fachada, tiene tres huecos y debe de ser algo posterior. El interior, que resulta amplio y diáfano, tiene planta de cruz latina, cúpula en el crucero y capillas laterales comunicadas entre sí, conformando naves. A los pies, en alto, se sitúa el coro, que es de gran capacidad. El alzado resulta de una elegante sobriedad y recuerda bastante los programas decorativos madrileños que el arquitecto conoció directamente y mediante los tratadistas de arquitectura, como es el caso de Fray Lorenzo de San Nicolás. En 1935, como consecuencia de un lamentable incendio provocado por un cortocircuito, se destruyó totalmente el retablo mayor, realizado en 1783 y dorado en 1792, que ostentaba en el ático un gran lienzo de la Santísima Trinidad, obra del pintor granadino Juan de Sevilla. Esto hizo que la iglesia perdiera mucho de su antiguo carácter, pues el retablo actual, diseñado por el escultor antequerano Francisco Palma García y realizado por su hijo, no sintonizaba ni en proporción ni en estilo con el resto del templo. También se destruyeron en el incendio todas las imágenes que ocupaban los nichos y el camarín. En este se encontraba la escultura de la Virgen de la Valvanera, que había tallado en 1815 el antequerano Miguel Márquez García. Actualmente, lo de mayor interés son dos imágenes de talla del siglo XVIII, situadas entre las mastodónticas columnas del desproporcionado retablo, que representan a los patriarcas fundadores de la orden, San Juan de Mata, y San Félix de Valois, traídas del convento de Córdoba para sustituir a las destruidas, que eran de vestir. Las naves laterales, sin embargo, no se vieron afectadas por el siniestro. En la del Evangelio, que tiene cupulitas ya del siglo XVIII, en cada una de las capillas o tramos de la nave destaca el retablo situado a los pies,
Este estuvo dedicado a Santa Bárbara y ahora lo está a la Virgen de la Piedad, dolorosa de vestir del siglo XVIII, muy restaurada. Debe ser obra del retablista y estuquista antequerano Antonio Rivera Hijo, quien lo realizaría en el primer tercio del siglo XVIII. El retablo de la siguiente capilla, más sencillo que el anteriormente comentado, parece igualmente de Rivera y en él está la imagen antaño muy venerada de Cristo atado a la columna o de la Piedad, traída al convento en 1669. En la última capilla de esta nave hay un retablo de escaso interés que preside el grupo escultórico de tamaño inferior al natural, representando el martirio del beato Marcos Criado, realizado por Damián Pastor en 1899. Las capillas de la nave de la epístola, que se cubren con bóvedas semiesféricas, tienen retablos del último tercio del siglo XVIII y comienzos del XIX. El primero, más cercano al crucero, es de estilo rococó y está dedicado al beato Juan Bautista de la Concepción, imagen de tamaño inferior al natural realizada en 1818 por Miguel Márquez. La siguiente capilla se decora con un retablo también de estilo rococó, dorado y pintado de verde claro y flores de colores, que se construyó en 1781. En el banco de este mismo retablo, en una pequeña hornacina, se guarda un Niño Jesús pasionario, posiblemente de Miguel Márquez.
Pasamos a continuación a ver la capilla de San José, con escultura muy floja del santo patriarca del estilo de Carvajal, donada al convento en 1770. En repisas laterales, esculturas de San Joaquín, y Santa Ana, de tamaño menor y quizás de la misma gubia, es decir, de Andrés de Carvajal. Los dos últimos tramos de esta nave, que se corresponden a los del sotocoro de la nave central, los ocupan los retablos de San Cayetano, de estilo neoclásico y de 1820, y con imagen titular de Miguel Márquez, realizada en 1819. De la Virgen de Gracia. Esta última escultura se trajo de Granada el año 1638, siendo copia libre de la que existe en el convento de aquella ciudad, aunque de tamaño algo menor. La policromía y el Niño Jesús le fueron renovados a finales del siglo XVIII. Pieza arquitectónica de fundamental importancia dentro del barroco antequerano es la amplia sacristía. Tiene planta rectangular y bóveda de compleja estructura, que se divide en varios tramos mediante arcos fajones trilobulados, respondiendo a la misma idea en el tratamiento espacial que veíamos en Madre de Dios. Sin embargo, en esta sacristía de la Trinidad, la decoración añadida adquiere una mayor importancia, particularmente en las placas recortadas de apeo de los arcos, que en sus quebrados perfiles y ornamentación de cordones y borlas nos sugiere una idéntica inspiración oriental a la que diversos críticos han querido ver en la iglesia de las Agustinas de nuestra ciudad. En esta misma pieza se guardan de manera provisional algunas obras de arte interesantes. Y el curioso cuadro de la Virgen Madre de la Orden Trinitaria, de escuela granadina y comienzos del siglo XVIII.